¿Sabes lo que es cantar una final en Cádiz? Hombre, nosotros tenemos dos finales ya, el año 2006 y el año 2011. El año 2006 con Esto para Verlo, los míopes, y el año 2011 con los niños cantores de Viena de Manolete. José Antonio, hay que recordar para la gente de Gine que es autor también de la comparsa La Reina de mi Casa, este año tercer premio, y que ha causado muy buena sensación aquí en la localidad. Sí, la verdad es que la comparsa ha gustado mucho en todos lados. Lo único que pasa es que, bueno, que no en todos lados los jurados ha cuajado como aquí, ¿no? Aquí se ha llevado un tercer premio, en otros lados han estado en finales también, como en Largabe y eso, pero el mejor puesto es aquí en Gine. Bueno, José Antonio, pues que se lo paséis muy bien por aquí y ojalá os veamos un año concursando aquí en el Carnaval de Gine, que no sé, este año hemos tenido 50 agrupaciones, cada vez se está haciendo también más grande. Y... está complicado que la chirigota concurse porque no concursamos en ningún sitio, solo concursamos en Cádiz y yo creo que ya ni eso, o sea que imagínate. Bueno, un orgullo para nosotros tenerte esta tarde por aquí por Gine. Para nosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos por aquí a nuestro hermano mayor, y no estamos hablando de Villadiego, el hermano mayor de la Bien de Rocío, estamos hablando de Diego Bejumea, que viene a corregir a la gente del parque, ¿no? Hombre, por favor, aquí hay más de uno para ingresarlo, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta que la vida es muy bonita y hay que dejar las drogas y las cosas y disfrutar de los carnavales y de la vida. Y aquí tengo a esta gente, me tienen matado, no sé lo que hacer con ellos, ¿eh? Venimos a echar un ratito por aquí por Gine hoy, ¿no, Diego? Por supuesto, a disfrutar primeramente nosotros, porque nos gusta esto mucho, y segundo, a hacer disfrutar al buen aficionado del carnaval y a la gente de Gine que es de categoría para todo lo que se propone, para el carnaval, para Rocío, para la Semana Santa y para todo. Así que muchos besitos para ustedes, sois los mejores. Ya, pues muchas gracias, Diego. Nada, hombre. Yo, aquí ves, la que estoy formando yo con esta gente. ¡Y yo, Colilla! ¿Que va a estar tranquilo ya, Colilla? Ya van con el balón en los pies. Ninguno lo podrá detener. Yo, Colilla, por favor, que no te enteras con los cascos. ¿Cómo? Que no te enteras con los cascos. ¿El qué? Que no te enteras con los cascos. Espérate que no me entero con los cascos. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Soy un agente... No tenéis casi carrera, ¿eh? Hacer favor de comportarse bien y no seáis tan chungo, hombre, no seáis tan chungo. Chungo, tú siempre has sido un chunguito. Si te va a ser un delincuente, lo sabe la gente de fe. Si te digo, claro, aunque te parezca raro. Por culo con la comida, como van solos.
diciéndote corto peso. Como me tiene harto, me fui pa' casa a mi novia pa' despejar. Se puso cariñosa y nos subimos loco pa'l cuarto. Y acabamos enrollados y nos pegamos un lote considerable. Me bajé al filón, que es lo que más le gusta a mi Cristina. Y escucho un ruido entre la cortina. Y aparece mi madre, cómete eso, que ¿dónde están todas las vitaminas? Si el niño que tiene tú le pega patar la luz y te parte toda la puerta, tranquilo y aguanta, aguanta, aguanta. Everybody, júgate. Pero con la mano llena. Anoche en la discoteca, como ponen garrafón, no pude aguantarme, fui de vareta. Y el baño, pa' que tú me entiendas, el beso que tiene que bailarle una jota pa' que se encienda. Cuando por fin me pude sentar y estaba liado, justo en el apretón vi como la luz ya se había apagado. Me fui levantando a ver si llegaba hasta el pinganillo y no vea cómo me puse de mierda los dos tobillos. Y como no se encendía, tuve que ponerme serio y echamos hombre, agitando los brazos y haciendo ahí con mucha energía. Mientras me sacudía la portera de los pantalones, se encendió la luz cuando en su ocasión no se pelearía. Y yo allí bailando, dice tontería. Y era Joaquín Cortés, no te va a creer que me ha contratado para su compañía. Si el niño que tiene tú, le pega para dar salud y te parte toda la puerta, tranquilo y aguanta. ¡Ay! Pero con la mano. ¡Eso es! Bueno, pues seguimos aquí en el Parque de la Cultura y nos encontramos con Nene Chesa, autor de la comparsa Los Gallitos. Bienvenida, Gine, Nene. Bien hallado. Los Gallitos, que ha sido la comparsa que ha causado este año sensación en el concurso, ¿no? Inexplicable cómo nos habéis podido meter en la final este año. Bueno, pues sí, gracias a Dios pues hemos tenido muchísima aceptación por parte del público. Cosas que evidentemente nos pone muy contentos, porque cuando hemos recibido el cariño del público nada más salir a la calle, pues eso borra de la memoria el entrecomillado fracaso que hayamos podido tener en el teatro, ¿no? Además, habéis sido reconocido, ¿no?, como con el premio El Cajonazo allí en Cádiz. Sí, ayer mismo nos notificaron. Y bueno, un galardón que realmente es muy importante para nosotros, porque se corrobora, digamos, la opinión de todo el pueblo, ¿no? Una comparsa que ha sido bastante crítica en algunas letras, y hoy que algunos sindicatos llegan a Madrid, ¿no?, pidiendo a nuestro presidente sobre los recortes, ¿no?, las marchas de la dignidad. Ustedes en preliminares le cantaste también un paso doble a los sindicatos, pero de otra manera, ¿no?, como nos vendieron. Hombre, claro, tal y como se ha demostrado, pues se vio claramente el trabajo que habían hecho estos señores, o de la forma que habían hecho. Y ellos sí han ido a luchar por los recortes. Yo en principio, de momento, lo que hacía yo era recortarlos a todos ellos. ¿Tú crees, Nene, que si la juventud verdaderamente gritara, otro gallo cantaría? Hombre, pues sí, porque el pueblo tiene el poder. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no conseguimos de que haya una unión entre todos y luchar o remar todos en la misma dirección. Pues bueno, Nene, muchas gracias por estar aquí, Gine, y te dejo, que hay muchas niñas aquí con la edad de los pavos que están deseando que venga ya Gine a cantar. Bueno, y uno ya murió, pasa cosa también, ¿eh? Muchas gracias, Nene. Cuando tiene el buche lleno, ya te voy a llevar al puerto.
Bueno, pues seguimos aquí en el Parque de la Cultura y nos encontramos con el cuarteto Sana Sana, Culito de Rana, con Manuel Morera y Carlos Meni. Bienvenidos a Gine. Okay, muchas gracias. Bienvenido, Manuel, ¿qué te está pareciendo la tarde o acabáis de llegar? Bueno, hemos llegado hace un ratito, pero la verdad es que la primera impresión que nos ha dado, lo hemos comentado, que es un sitio que no conocíamos y un sitio, la verdad, fantástico para una velada de carnaval, donde el tiempo parece que después del guiño que ha hecho esta mañana con la lluvia, ha salido el sol y está el día de categoría, y entiendo que vamos a llegar un buen ratito, por lo menos nosotros venimos con esa intención. Es decir, que es un cuarteto que además puede tener, me imagino, allí en Cádiz más presión que otros cuartetos, ¿no? Porque es un cuarteto que ha ganado 5 años consecutivos el concurso. Sí, bueno, la verdad es que esa presión la tenemos, pero bendita presión, ¿no? Siempre que tú empiezas en esto, pues lo que quisieras, que la gente te esperase y que esperase mucho de ti. Entonces, bueno, es una presión que tenemos año tras año, pero que la llevamos bien y con mucha alegría, ¿no? Carlos, y cada vez el cuarteto más en la cartelería, ¿no? De cualquier certamen, de cualquier... Eso quiere decir que el cuarteto avanza, ¿no? Como sí, hombre, yo creo que no es ya como antiguamente, que a la gente le costaba mucho escuchar tragarse un cuarteto, pero yo creo que ya el cuarteto ya tiene su aficionado que sigue al cuarteto y sigue en el concurso, a lo como tú dices, a los certámenes, y yo creo que tenemos buenos seguidores. Nada, bienvenido a Gine y que se lo paséis muy bien esta tarde por aquí. Seguro, seguro. ¡A mi consulta, vámonos! A mi consulta vino mi amiga pa' meterse silicona por todo el cuerpo de abajo arriba. En los pechos le puse silicona, en el culo le puse silicona, en la cabeza también, debajo del pelo rubio. Y cuando va al cuarto baño caga pelotas antidisturbio. Lleva silicona dentro los mofletes, que parece un jate comiendo filete. Ahora está contenta la silicona, cambia su vida, encontra trabajo, me ha dicho mi amiga. La llaman de comuniones para que los niños salten encima. Si aquí me viene un chiquillo que se ha cortado con un cuchillo, ¡qué justo! Si viene un adolescente con una brecha en toda la frente, ¡más justo! Si viene una muchachilla que se ha cortado con la cuchilla, ¡más justo! Y si viene Pilar Rubio para un chequeo, ni le pregunto. Más punto. Eso es, muchas gracias. Hasta el año que viene. Le damos paso a la otra agrupación. Venga, pues vamos a proseguir. Correcto. Escúchame, Javier. Dime. Tú has llamado a los dos que hacen falta para currar aquí hoy, que como jefe no contrate a dos, no nos dan la subvención y nos cierran esto, Javier. No te preocupes que yo quede con estos dos aquí. Estos dos nos salvan la papeleta. Pero eso sí, está una mijita tocada en la cabeza. ¿Qué me ha traído dos locos, Javier? No, loco, pero que se les nota muy poco. Pasan totalmente desapercibidos. Desapercibidos. Es más, yo creo que tú los conoces. Uno es mi primo y el otro es el amigo de mi primo. Yo, el amigo de mi primo, Paco Arcachetá. Paco Arcachetá, no lo conozco, ¿no? Porque no lo conozco, mi primo tampoco. Yo, mi primo, que está obsesionado con la Navidad. ¿Quién? Juan el Almendro, ¿no? Que me han gustado, la ha visto en el escaparate y la ha comprado. Me queda bien. Está buenísimo, Paco, pero ¿para qué te ha comprado un arte y una flecha? Que yo te he dicho que tú vienes a trabajar a una clínica, tú no vienes a hacer una película de cine. Ya, pero es que mañana voy a un concierto de Indie Martínez. Porque a mí me encanta Indie Martínez, muero por Indie Martínez, me encanta Indie Martínez, flipo, muero, me parto la boca por Indie Martínez, me parto la boca. Eso es. Mierda, que eres un mierda. Muero por Indie Martínez, me encanta, me la como. Eres tu fan de ella, ¿eh? Me encanta, muere. Haz una cosita, cántale una canción de ella y así nos entretenemos, cántale una canción de ella. No sé ni una, pero me encanta Indie Martínez, muero. Y nos encontramos ahora con José Antonio Vera Luque, autor del primer premio, esto sí que es una sirigota. Bienvenida a Gine una vez más, José Antonio. Bien hallado. Aquí tenemos la suerte de que hemos venido dos veces hemos ganado. Esto no. Es el pueblo talismán. Vinisteis los que van por derecho, ¿no? Por derecho, estuvimos aquí también, si no recuerdo mal, un sabadito por la mañana también, en el pabellón de deporte.
y fue también el premio. Tío, ese día salió malo y nos tuvimos que ir, en verdad, se iba a ser aquí, pero lluvió y nos fuimos al pabellón. Ah, pues yo eso ya, este detalle ya se me escapa. Pues nada, vamos a echar un ratito ahora, ¿no? Con... Sí, claro, hay un ambientito de categoría, el tiempo está respetando y hay mucha gente con muchas ganas, la verdad que se está echando, por lo que veo, una tardecita muy buena. Así que vamos a colaborar para que siga estando la gente a gusto y esté bien ahí echar un ratito bueno. Bueno, Mariano, hoy llegan a Madrid, nos han dado mucho bombo los medios de comunicación, pero yo te voy a decir que hoy llegan a Madrid las marchas de la dignidad por la dignidad, ¿lo va a recibir con la policía? No, o... fíjate, me he tenido que venir para acá para no verlo. No, la verdad que... también intentaremos tener un recuerdo para ellos, ¿no? Están ahí la gente, bueno, manifestándose, que es lo mínimo que puede hacer, ¿no? Y bueno, vaya por mí, bueno, un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los que están colaborando en esa marcha por la dignidad de toda España y que, bueno, ojalá sirva para algo, ¿no? Que es lo que hace falta, que sirva para algo y sobre todo para llegar a la conciencia de los que mandan, que son los que tienen que cambiar. Nada, felicitaros por ese primer premio y por ese disfraz, este tipo que este año, la verdad que lo habéis bordado, ¿eh? Pues muchas gracias, la verdad que se trabajó mucho y mira, al final hemos tenido la recompensa. Bueno, pues nos encontramos aquí con nuestra ministra Ana Mato, que temiendo las marchas de la dignidad que llegaba hoy a Madrid, se ha tenido que venir para Gine, ¿no? Me tiene que venir para Gine porque yo esas cosas no las puedo ver, yo me pongo mala del tirón. Que yo no sé si tú punteas mejor o puteas mejor, ¿no? Yo puteo mejor, puntea al otro, yo puteo. ¿Qué? A mí es lo que me gusta putear. ¿Cómo se lo estoy pasando, Gine? Muy bien, de momento muy bien. Llevamos aquí ya un ratito, la verdad que estuvimos el año de los jueces aquí, lo pasamos de gran categoría porque hay mucha afición al carnaval. Y hombre, ya está la respuesta de la gente que está lleno, ¿no? Esto. Y aquí gusta mucho el carnaval y la verdad que siempre pasamos un buen ratito con la gente de aquí. Pues nada, te dejamos que siga disfrutando de Gine. Muchas gracias. A ustedes. Al baile de las mareas. Te late constantemente al tumbar de las rodillas que te canta aquí tu gente. Mi paciente es especial, tiene arte para rabiar y es diferente. Bendita enfermera, está en el carnaval bendito tu aplauso cuando vengo a te cantar. Bendita tu cabeza y tus atardeceres, bendito los andares que día tras día me dan tus mujeres. Bendita enfermedad, está del carnaval, bendito el gaditano que le duele su ciudad. Bendito aquel que vive contagiado de alegría, enfermedad bendita que sin ti no tengo vida. La mejor medicina para curarte de todos tus males es sacarte una sonrisa cuando llega carnavales. La mejor medicina para curarte de todos tus males es sacarte una sonrisa cuando llega carnavales. Cuando llega carnavales. Muchas gracias. Gracias a todos. Pasa buena tarde. Bueno, pues tenemos aquí a Fátima Blañez, que se está colocando su horquilla, y bienvenida, Gine. Muchas gracias, aquí estamos, a ver cómo está la cosa de trabajo. Este año, primer puesto en Cádiz, preparando aquí vuestra campaña electoral, ¿no? Sí, aquí estamos recaudando a personas, a ver si... Yo creo que vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Va como España. Pues nada, ¿qué le está pareciendo la tarde aquí, Gine? Muy bien, la verdad que es muy bien, muy bonito todo, el solecito, la gente... Perfecto, para pasar un ratito bueno de carnaval. ¿Vamos a seguir con los recortes o...? Ya veremos. Ya es que más no se puede recortar. ¿Quiere que recorte ya? Pues nada, me la voy a llevar a la barra a ver si es capaz de recortar el precio de los cubatas allí y nos tomamos un par de copitas. En Consejo de Ministros se decidió por unanimidad hacer una chirigota para venir a tu carnaval. Prometemos divertir, prometemos disfrutar, no sepa qué prometemos si luego nunca cumplimos nada. Así que prepárense y atento a lo que decimos, como somos del PP, lo que no salga del pepetino. Traímos a la pancarta como el Quique Remolino, lo que pasa que a nosotros no nos registran en camerino. Ponme la mano aquí, ponme la un poquito, ponme la mano aquí. Y aquí ponme el sobrecito. Hemos venido todo el mundo porque dijeron que aquí la fiesta la pagaría. Ha venido Ana Pastor, ha venido Buel y Soraya Sáenz de Santa María. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, la que está aquí.
alguien busca trabajo, si alguien busca trabajo, a Fátima debe ir. Y a Lourdes, y a Saúl, y a Lucía, Medina, Celia, la mano, ponme la mano aquí, aquí, ponme un poquito, ponme la mano aquí, y aquí, ponme el sobrecito. Montoro y Arias Cañete, con la percusión, Margallo y Anita Mato completan nuestra instrumentación. Margallo cuando puntea, es fenomenal, y Arias Mato lo puntea, pero no ve así puntea lo jubilado en la sanidad. Ponme la mano aquí, aquí ponme un poquito, ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. Berindo y Morenes, Soria, Gallardón y Fernández Díaz, con los Mariano Rajoy, completan esta fotografía. Estos 14 elementos garantizamos sin triunfalismo, que somos el mejor gobierno que hay en España ahora mismo. Por eso imagino yo que a todo el mundo se le llena la boca, cuando yo escucho gritar, esto sí que es una chirigota. Ponme la mano aquí, aquí pórmela un poquito, mira que los leones van a pegarse su bailecito. Ponme la mano aquí, aquí ponme un poquito, ponme la mano aquí y aquí ponme el sobrecito. Atento que ya ha llegado, atento que ya está listo el Consejo de Ministros. España, todo lo puede encontrar.
Anita, dame tono. Cuando entró la policía en la sede del PP, a mí me cogió allá adentro. Fue un registro exhaustivo y desde ese día yo ya no tengo estreñimiento. Se llevaron todo el día desde lo menos las 10 hasta cerca de las 8. A Rajoy lo cachearon y después a la COFEDAL le echaron mano en el móvil. Registraron uno a uno, no los despachos. Registraron los archivos y los ficheros. Registraron hasta el baño por si acaso. Y como no vieron nada, recogieron todo y después se fueron. Y yo respiré tranquilo mientras le daba gracias al cielo. Que menos mal que la grifa yo la llevaba metida a los huevos. Si no te gusta el cumple, si no te ríes con el disimulo, tampoco lo vas a ver con el dominito chirigotero. La culpa no es de nosotros. La culpa de Zapatero. A Chabelita Pantoja la trajeron del Perú, de un pueblo del altiplano. Y resulta algo evidente que no tenga ni compás, ni tenga duende gitano. Si la niña no es de ella, la chiquilla adopta, ¿cómo va a cantar coplilla? Por eso de la Pantoja no ha heredado nada de nada, ni siquiera la patilla. El niño de Ortega acá no es otro ejemplo. También vino del Perú, tampoco es suyo. No le gusta ser moreno de momento. El niño prefiere ir por los puticlubs montando barullo. Corre mucho con el coche, coge morazo y hacer capullo. Pues pensando lo mejor, yo creo que ese niño es suyo. Si no te gusta el cumple, si no te ríes con el disimulo, tampoco lo pasa bien con el dominico chirigotero. La culpa no es de nosotros. La culpa de Zapatero. Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar dos cumplecitos más, pero necesitamos de vuestra colaboración. ¡Vaya a enrollarse! Vamos a ver una cosita, vamos a ver. Nuestro presidente del gobierno ha hecho una pregunta. Vamos a contestarle con ganas, joder, que se me ha quedado hasta la lengua trabada. ¿Vamos a colaborar en los cuplés? ¡Sí! ¿Lo ve, señor presidente? Sí. Cuando sale de ello... Sí. Más dinero para nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, en principio, como sabéis, cuando empezamos los cuplés, entonamos el pito en modo chirigotero. Aquí Fernández Díaz nos interrumpe y nos obliga a tocarlo con el himno del partido. Eso queremos que lo hagáis ustedes también con nosotros. El para, la letra es complicada, pero bueno. Pero se aprende, ¿eh? La letra es del mismo que ha hecho el himno de España. El mismo ha hecho las dos, ¿eh? Para, con eso tirar tío plante, ¿eh? Entonces, tenéis que hacer primero, para vuestra derecha, ¿eh? Y después, para el otro lado, ¿eh? ¿Vale? Hacemos un simulacro. Asco. Vamos a hacer un simulacro, ¿vale? Vamos. Venga. Anita, primero para allá, muy bien. Muy bien. Estás atenta. Anita, dame tono. Vamos. A ver, no ha estado mal. Eso podría ser mejor. Primero, derecha es para este lado, para ustedes. ¿Vale?
a la vez que he visto dos cabezazos en aquella esquina y me ha asustado. Vamos a hacer otro simulacro. Y cantarlo, cantarlo. Cantarlo. Venir, chiquillo. Sentirlo, ¿eh? En el libreto está la letra, ¿eh? Cantarlo. Coño, a nosotros nos ha costado 3 meses aprendérnoslo, pero ustedes sois más listos que nosotros. Vámonos. Anita, dame tono. Así impresionante, sí. Así impresionante, sí. Así sí, vamos así nosotros sí. Una maravilla. A cualquier lado. Así una maravilla. No vamos a recortar más nada. Os viera soy dos indes aquí y fliparía. Se quedarían dos lagrimones. Bueno, pues segundo punto, segundo punto, segundo punto. En mitad del cumpleaños hay un sartito. Son una putada ya para el que está sentado. Lo sabemos, pero no hace falta que se ponga de pie. En el mismo sí, bueno, sillita, no se vaya, mismo, no vaya a quitar sitio. Y ya para que queremos nosotros más. Dice. El niño de Ortega acá no es otro ejemplo. Y no, se ha dicho sartito nada más. Que ya lo ve como no se puede dar la mano, coge el brazo. Déjalo. Bueno, vamos a dejar. Que después dice que recortamos la libertad de expresión. Que digan... Vale, venga. ¿Sí? Hoy nada más porque es fiesta, ¿eh? También vino del Perú, tampoco es suyo. Porque era de categoría, Lin. De categoría. Después podéis poner las manitas así como nosotros, en forma, bueno, así. Forma. ¿Vale? En forma. Tercero. La culpa es de Zapatero. Volverse loco. Ahí para tirar. Ahí volverse loco, podéis ir para allá, tirarse el tobogán, es pinchable, lo que queráis. Es que suene, cabrón, que suene. Wow. Zapatero no ha metido, no se lo mosquea. Bueno, vamos allá. Vamos, González, yo que está nervioso. Y bueno, un inciso que nuestro presidente no se le habrá olvidado, pero porque querrá que yo lo diga a lo mejor. No, todo el mundo echándole la bronca a esta gente. No. ¿Eh? No, a ver, me podéis... No está muy claro, ¿eh? ¿No? A ver, voy a coger también. Me podéis contestar, ¿eh? Si queréis. No, es una palabra nada más, vamos. No. No estoy pidiendo yo que me digáis, ¿eh? Geografía ni nada. Ahora no se pone el micrófono, ¿ahora qué pasa? ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? Las cosas en directo. No. Lo recuerdo pues si hay alguno que dice sí, no. ¿Vale? Venga. No. Dígale usted que es más alto y más fuerte y a ver si le hacen caso, caballero. ¡No! Dilo. ¡No lo está viendo! ¡No! ¡Los pito más de nosotros! ¿Más de qué? Que esté fuerte, coño, dilo. Le entra hasta asco decir Pepe, ¿no? ¡Qué asco decirlo, ¿no? Vale. ¡Más de nosotros! ¡Más del Pepe, joder! ¡Anita! Yo soy fan de Olvido Hormigo desde que ella se grabó, pegándole fuerte al lío, pero no puedo evitarlo y tengo que compadecer al pobre de su marido. Hay que ver los comentarios que soporta ese chaval de tantos medios externos, por tú no le hagas caso y la cabeza levantar, si es que puede con los cuernos. No vea qué depresión tenía encima cuando su mujer salió de concursante en el programita aquel de la piscina. Ese hombre ahí sufriendo viendo a su esposa despamparante tirándose a la piscina desde una altura impresionante. Tirándose a la piscina, a los dos jueces, a cuatro cámaras, socorrita y arribante. Si no te gusta el cumpleaños, si no te ríes con el y si tampoco lo vas a ver con el comidito chiricotero, la culpa no es de nosotros. Stop.
puesto en la rodilla dos apliques de metal y una trocola del 15. Aunque tú lo veas por fuera una persona muy normal, por adentro es terminado. Ay, Juan Carlos, picha mía, tú no eres de Borbón, tú eres de metraquilado. Como llevas de aluminio la cadera y la tibia atravesa por una barra, la columna vertebral de hierro entera. Es por eso que al monarca siempre lo rodea guardaparda y no porque haya amenaza del atentado de algún etarra. Es por si llega un rumano y se lo lleva como chatarra. Si no te gusta el cumple, si no te ríes con él y si no te preocupes, lo pasa bien con él. Mariano, Ramón, no, Mariano. Después.
Pero viene Rajoy de verdad y no lo necesita. ¿Eh? Lo decía a mí. ¡Parto el pitito ya! ¡Que no! Díselo ahora tú, a ver si alguna mujer le hace caso. ¡Ahí, vamos! ¡Mira, vamos los niños! ¡Que no, que los pito más de nosotros, más del PP! ¡Anita! Hay un grupo de muchachas que ahora suelen protestar, colándose en el Congreso, y para que se les oiga su manera de actuar, es enseñarnos los pechos, nos enseñan argumentos que debemos valorar, porque son de todo tipo, lo mismo son verruguitas o lo mismo pueden ser cabeza de niño chico. Cada vez están saliendo más gachines que a esa forma de protesta se han sumado. Incluso ha dicho Teófila Martínez que como el segundo puente para 2015 no está acabado, saldrá enseñando la teta en medio del Congreso los diputados. Tú no te preocupes, Xoxo, que en 2 semanas está terminado. Si no te gusta el cupé, si no te ríes con el disito, tampoco lo vas a ver con el dominito chiricotero. La culpa no es de nosotros. La culpa de Zapatero. Yo lo prefiero llamar sectores con amplia movilidad externa. Lo que tú llamas parado, yo lo prefiero llamar personas con una gran flexibilidad respecto a los ámbitos laborales. Lo que tú llamas rescate, yo lo prefiero llamar que es un préstamo económico en condiciones desfavorables. Y a lo que tú llamas crisis, yo la prefiero llamar una leve recesión y decrecimiento del superávit. Así manejamos el vocabulario, porque así le damos copa a la gente. O ustedes hacen igual, pero al contrario. Y al Consejo de Ministros, en vez de llamarnos sencillamente mamíferos que poseen protuberancias localizadas externamente, o parece que es mejor llamarnos cabrones directamente. Si no te gusta el cupé, si no te ríes con el quisito, tampoco lo vas a ver con el dominito chiricotero. La culpa no es de nosotros. La culpa de Zapatero. Seguimos con el cachondeo, ¿no? ¿Otra cubata o otra canción? Nada más que lleva dos y... No. Eso díselo a ella, a mí no me lo diga, ¿eh? Las explicaciones. Que, como iba diciendo, estamos pasando bien, ¿no? Pues vamos a cantar para todos ustedes el popurrí. Lo que hemos dado ustedes, que es el mejor público que estamos teniendo en el día de hoy. Gracias.
hemos recortado el tren, hija, porque el tren llegaba hasta allí. Hace poco, ya nada más que era un vagón. Ahora el 90. Delante del crucifijo, María no juraba el cargo. Presidente, por favor. Juro servir a España con total sensibilidad, transparencia, unos hilillos de plastilina. Y prometo que ninguno de los ministros aquí presentes jamás ocuparán altos cargos en las directivas de empresas eléctricas multinacionales ganando cantidades importantes de dinero. Ni porque es como y engañando a los ciudadanos. ¡De aquí al carajo, Mariano! Ya tenemos el gobierno y mayoría absoluta. Esto habrá que celebrarlo, vamos a emborracharnos y nos vamos a ver, nos vamos. Pero ya me he dado cuenta que no son tan diferentes la vida de los ministros y la vida que llevan el resto de la gente. Me levanto a las 8, menuda faena. Tú te levantas a las 8, buscando faena. Mi hija se va para el colegio, en el coche oficial. Tú llevas la tuya al colegio y la lleva oficial. Yo toda la tarde me siento con el dueño del Banco de España. Tú toda la tarde te sientas en un banco de la Plaza España. Lo ves igual, lo mismo. Tú te has partido los cuernos para tener tu trabajo. Yo trabajo en el partido y tengo dos cuernos, lo ves igual, lo mismo. Todo el mundo conoce el refrán que de toda la vida se suele escuchar. Tanto monta, monta tanto, el anda como la botella y la botella como el anda. Y de tanto monta que te monta, monta, que te monta, monta, que te monta. El anda le dio a la botella. Que de pierna no sea más tonta. El anda se puso la capanda, la capa, el tubo y bajó para el filón. Y empezó a cantarle a la botella. Lo mismo que me hacía cuando fue a Eurovisión. Cuando acabó la faena, miró al espejo y pegó tres botes. Ahora todo el mundo sabe a dónde anda, sabe a hormigote. El asunto está muy claro, la historia ha dejado huella. El bigote lo ha dejado en el gollete de la botella. Bueno, os vamos a dejar ahora unos 10 o 15 segundos para que vosotros mismos hagáis el scratch que queráis que os salga de dentro a nosotros mismos. ¿Eh? O sea, para que vosotros tengáis vuestro propio scratch. Llamarnos de todo lo que queráis. ¿Eh? Ahora que tenéis la oportunidad, guapo, soltad adrenalina y desahogaros. ¿Eh? ¿Vale? Espérate que ponga el cronómetro, joder. Si me va a decir cabrón igual, pero espera un poquito. Espérate. Una, dos, ya. Por ahí a uno que nos ha dicho estúpido. Eso no, eso no. No, por ahí no entramos nosotros. No, ¿eh? Eso no, no ha llegado, ¿eh? No ha dado hoy. ¿Vale? Así que ya está bueno, bueno, ¿eh? Con el escrache, aprovecharse. Con el escrache, todo el mundo a desahogarse. 2 años en el gobierno y no habéis hecho nada. 1, 2 y 3. 2 años. Irse preparando que nos quedan 2 años más. Con el escrache, todo el mundo a desahogarse.
peques vacas verdes, veo brotes verdes, sí, sí, veo brotes verdes, ya, ya, veo brotes verdes. He bajado los impuestos, hay trabajo para la gente, además suben los sueldos, ya se ven los brotes verdes, sí, sí. Fumo brote verde, sí, sí, fumo brote verde, ya, ya, fumo brote verde. Cuando recibimos a los altos cargos de alguna que otra nación, a cada uno le cantamos su canción. Obama, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Berlusconi, 15 años, años tiene mi amor. ¡Ay, qué gustito pa' mi oreja! El Papa Francisco. ¡Papi, papi, papi chulo! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡La Merkel! ¡La Merkel! ¡No, no, no! Esta será tu casa, aquí tienes tu hogar. Esta será tu casa, pa' lo que quiera y más. Paseando todos los días por el patio Puerto Bón, pero sí, ya verás que no acabo yo. Se termina aquí la historia, si te gusta apláudeme, pero no vaya a votarme, no vaya a ser que salga otra vez. Ponte la mano aquí y aquí ponme los poquitos, ponte la mano aquí y aquí ponme el sobrecito, el consejo de ministro que marcha de la tacita. Molestaba mucho las horquillas, ¿vale? Me voy a quitar esto de mí. No perdemos nada. Bueno, lo primero que vamos a cantar va a ser los cumplecitos de una chirigota que estuvo aquí en Gine también el año 2010, los que van por derecho. Que la única vez que estuvimos aquí en Gine fue con los que ganamos el primer premio. Y ahora volvemos y nos llevamos el primer premio. Esto es un pueblo talismán, ¿no? Ya vamos a dejar lo del año que viene ya hecho, ¿eh? Por si acaso. Bueno, vamos a cantar los cumplecitos de los jueces, ¿vale? Los que van por derecho. Thank you.
bolsita de plástico, un problema para el medio ambiente. Pensaba que el medio ambiente, cuando en un bar hay muy poca gente. Fijarse ustedes, que es una tala cosa, que los comercios ya no te dan la bolsa. El otro día me compré una telera y tuve que llevármela pa' mi casa, la riñonera. ¡Quieto, león! Ya no te dan la bolsa ni de la grande ni de la chica. Ya ni en el Hiperco ni en el Carrefour, que antes era prica. Han quitado la bolsa de España entera. Y es que ya por quita, fíjate que este más peiguera. Le han quitado la bolsa de los dos ojos a Belén Esteban. Aunque yo sea un güey, que me gusta un meter, un sacado, un entrado, un salir, un sacado, un fallado, un avance, un país, una fiesta, una borrachera y un golferío. Será porque yo soy un caso perdido. De Sevilla y Cádiz de bronca estaban siempre todo el rato. Y ahora somos hermanos y por Sevilla es que yo mato. Amigo mío, aquí tiene tu casa, te ofrezco Cádiz, su calle y su plaza. Te doy la piña y hasta el segundo puente. Y si quiere te damos a la alcaldesa pa' ti pa' siempre. ¡Quieto, león! Yo a ti te abro la puerta para que entre por la muralla. Y para que tú entres haciendo tipo en el teatro falla. Y para que tú entres por la caleta. Aquí tiene tu casa, pero te digo pa' que lo sepas. Que si voy a la feria me entra en alguna caseta. Aunque yo sea un juez, que me gusta meter.
pa' afuera y la miguera es fuerte, salmentito cuando quiera, dale paso a la siguiente. Me quedaré con el sueño, me quedaré con la cara, pero el día que me arme y yo monte una comparsa, se bandera más de cuatro, lo que suelta mi garganta, lo que suelta mi garganta. Bueno.
de Cádiz, lo que de noche mete su... ¡Quillo, quillo, quillo! Yo con la puntillita. Y ahora mira por donde la hemos pillado en una fotito. Por debajo de la farda estaba enseñando todo el cotorrito. Tú dirás que Valencia tiene de todo, todo, todito. Pero allí me falta la braga, que aquí se venda hasta en el piojito. Pídeme lo que tú quieras, que aquí está la otra mollita para lo que quiera mandar. Que empiece todo en penumbra, luego le das claridad. Echa para atrás el bolillo para ganar profundidad. Que de tontería va a salir en el carnaval. Anticuado. Ahora mola beber Tony elaborado. Hay quien le echa pepino, canela y también el Ebro. Yo que soy del carnaval, en vez del enebro, pido febrero. Yo con la puntillita, en un del ambiente yo vi un parguela los otros días. Se estaba pidiendo una, pero con todas esas tonterías. Metro bajita en ese rincón y medio pepino, y me guarda aquí el otro medio que se lo gasto con mi vecino. Pídeme lo que tú quieras, que aquí está nuestra mollita para lo que quiera mandar. Que empiece todo en penumbra, luego de la caridad. Echa para atrás el porillo para ganar profundidad. ¡Todo el mundo! Mi tontería va a salir en el carnaval. Bueno, pues seguimos ya no sé siendo y nos hemos encontrado por aquí con el Lobe. Bienvenido, Lobe Agine. Bien callado. Uno de los 14 pregoneros que ha tenido este año el Carnaval de Cádiz, ¿no? Exactamente, hemos sido este año 14 pregoneros. Se ha ahorrado la alcaldesa 14 pregones. Además, un pregón que ha sido pedido por Cádiz, ¿no? Porque ya fueron bastantes las agrupaciones, ¿no? Que con Paso Doble y eso reivindicaba eso, ¿no? Que sí. Hace un par de años que la gente ya nos pedían que fuésemos nosotros. Y el pueblo ha sido el que nos ha otorgado, digamos, ese galardón. Y la alcaldesa, pues, estuvo bien verlo y darnos ese Oscar, como digo yo, porque ha sido un Oscar. El Oscar una trayectoria de 30 años que llevamos Cádiz juntos. Y además nos salió muy bonito, muy de Carnaval de Cádiz. La gente nos felicita por todos lados y contentísimo con el pregón. 30 años de carnavales desde el año 84, ¿no? Por ahí. Casi la mitad del grupo llevamos del año 84. Se puede decir que habéis compartido escenario con tres generaciones, ¿no? Desde Fletilla a Ramón. Exactamente, eso lo dijimos en el pregón. Sí, lo comentamos en el pregón. Quedamos más de tres generaciones, como tú dices, con Fletilla. Después hemos estado con Paco Rosado, Paco ¿no? Rosado. Exactamente, después Cherry, todo, hasta hoy. Sabéis ya con Quique Remolino. Exactamente, hemos vivido de todo. ¿Con qué año te quedarías si tuvieras que elegir un año? Yo me quedaría con el año, el primer año que salió, el primer año que empezó la Chirigota, porque fue el primero. ¿Los Indiotas, por casualidad? Los Indiotas no, porque murió mi madre, las momias. Las momias. Las momias. No, y todos los años tenía algo, todos los años. Bueno, un chirigotero de tantos años, ¿cómo nos podría decir a nosotros que estamos aquí a la distancia los problemas del COA con algunas agrupaciones y cómo nos los puede resumir? ¿Por qué crees que...? El problema del COA es porque le están buscando muchos pies al gato, le están buscando muchos problemas. Eso es más sencillo. O sea, se están buscando muchos problemas, entre comillas, a actuar, a buscar problemas. Yo lo veo más fácil. Es mi forma de opinar, no de lo que hay, ¿no? Por ejemplo, este año los escaneos, que están hablando de los escaneos, que hay muchos escaneos, pero si tú una cosa que tú saques, por ejemplo, para darle al más espectáculo, yo no lo veo mal. Lo que pasa es que tú sabes, aquí se le pone pega a todo. Le buscamos problemas a todos. Y esto es muy fácil. Bueno, y por reseñarnos algo del pregón, habéis contado, aparte de con los 14 pregoneros, con César Cadaval, ¿no?, de los Morancos y con varias gente, habéis trasladado el falla allí a la Plaza San Antonio. Exactamente, trasladamos el falla y después tuvimos, vamos, la virtud, digamos, de llevar a lo mejor la agrupación en comparsa, en chirigota, en cuarteto, de autores. Y nos han echado un cable mucha gente, porque nosotros nos quieren, gracias a Dios, mucha gente, y salió bordado, salió muy gaditano.
Nada, muchas gracias, Lobby. Te dejamos que en breve te veamos aquí en el escenario con parte de la antología. Usted, y muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. Por mí, uno de los 14 pregoneros está en el carnaval, ¿no? Exacto, uno de los 14. ¿Eh? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Esa experiencia, como se dice, en cada un bastinazo. ¿Ha sido difícil no cantar este año en el Falla? Difícil, entre comillas, porque la verdad es que hemos estado ensayando más que con la chirigota, porque lo hemos trabajado mucho, hemos estado mucho tiempo ensayando, entonces luego hemos estado en el Falla, entonces no lo hemos hecho mucho de menos. Vamos a escuchar quizá parte, ¿no?, ese pregón de la antología que habéis preparado, imagino. Sí, vamos a cantar algo de la antología, vamos a cantar unos cuplecitos que tenemos también de los pregoneros, nuevos, inéditos. Y yo qué sé, hasta que la gente quiera. Nada, ¿qué te parece que no haya querido venir Juan Carlos Aragón y los Carapapa tampoco, Jaime? Ah, bueno, lo sé, me estoy enterando. Me estoy enterando. Es broma, nada. Muchas gracias por estar aquí, Jaime. ¿Cómo se lo estáis pasando por aquí, por Gine? Pues la verdad que muy bien, loco, porque una vez que termina el concurso ya visitamos a nuestros amigos de todos los sitios y este es uno de los que siempre nos espera. La verdad que estamos muy contentos de aquí. Hemos estado comentando antes ahí con el Lóveno, una chirigota que cumple este año 30 años. 30 años cumplimos, sí. Estamos comentando desde una chirigota que casi con tres generaciones, ¿no? Desde Paco Rosado, Fletilla, a Quique Remolino han pasado mucha chirigota, ¿no?, a competir con ustedes. La verdad que ya lo decíamos en el pregón y bueno, ya esto lo sabía todo el mundo, pero lo tuvimos que decir, es verdad. Tres generaciones, con Fletilla ya llovió, porque Fletilla ya llevaba tiempo sin sacar nada, pero su pleno apogeo estuvimos con él. Con Juan Rivero, de San Fernando, de Paco Rosado, ya después llegaba a la Vea de Ruimasa, ¿no? Exactamente. Y nada, y hoy aquí, que este año no habéis podido cantar en el Falla, dedicado al pregón, ¿qué nos vais a cantar? Pues bueno, casi nos abre más el campo, porque así lo que hacemos es tocamos la antología al completo, tocamos los cuplés que hicimos para la calle de pregonero, y bueno, lo que mientras que la gente tenga ganas, nosotros vamos de aquí. Pues nada, si tuviera que quedar con un año de estos 30, Paco, ¿con cuál te quedaría? Bueno, a todos se les guarda un poquito de cariño, y en alguna en especial, yo me quedo, por ejemplo, con Barbacoa, que nos costó mucho trabajo de hacerla, Los Diablillos, que fue la primera que verdaderamente fuimos cambiando el sistema, y de las últimas de últimos años, pues bueno, Chiricota con clase, Juan Cojones, Profesionales, es que la verdad que todas tienen algo, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias y nos bajamos ahí para veros ahora actuar dentro de un ratito. ¿A ustedes? Nico, ¿cómo se lo estáis pasando por aquí? Muy bien, artista, muy bien. Lo que pasa es que ya tenemos el autobús ahí, que vamos a parcar Piora, estamos muy bien, muy contentos de venir aquí a Gines. Una tierra preciosa, aunque yo dije antes Castilla, ya me equivoqué. Estoy fatal porque ya voy tantos sitios ya que ni me acuerdo ya. Hola, mi madre. Todo muy bien, muy bien. Este año tercer premio, sí, con los Hombres de Negro en Cádiz, sí. Imagino que contento, ¿no? El año pasado segundo con los Válidos. Sí, muy contento porque, hombre, allí entrar dos años en la final es muy complicado, ¿no? E incluso lo saben los grupos más punteros, los grupos que llevan más tiempo en esto, saben que es muy complicado, ¿no? Y yo creo que esta comparsa está haciendo un trabajo bastante bueno y hay grupo para rato. Hoy hemos podido reunir aquí lo mejor, las mejores agrupaciones de Sevilla y las mejores agrupaciones de Cádiz, pero tampoco ha querido venir los Carapapa y Juan Carlos Aragón, ¿eh? Bueno, eso ellos sabrán lo que quieren hacer, ¿no? Nosotros tenemos claro que vamos nuestro rollo, ¿no? Que es un grupo que aunque sea joven, pero muy experimentado y poquito a poco, pasito a paso. Y te voy que pues se nada, va. Pues muchas gracias. Dejamos aquí que se va el autobús de la comparsa de Rivas y Cardoso. ¿Qué hago yo sin
Ya tengo más años, un disco de Nino Bravo. Yo estuve en el barillero y me hice un indignado. Mi parienta me compró una tienda en Decatrón. ¡Una tienda en Decatrón! Sí, oye, como la Nuria Bermúdez, de esa que se abren del tirón. Y en ella estuve durmiendo. La tienda era Quechua, porque no vea lo Quechua cuando le pega al Lorenzo. Estuvimos más de un mes demostrando la constancia, pero tengo que decir que la única ganancia fue que el López no llegaba nunca tarde a la farmacia. Pero callaron las voces ahí, aunque muchos no lo dicen, con la forma y las maneras de cuando estaban los grises, con la puta y a caballo, con la fuerza y sin palabras. Cuando el pueblo se revela, son las porras las que hablan, y otra vez vuelta al sendero, ahí, sin salirse del rebaño. Las cosas y no tiemblen los escaños. ¿Dónde están mis libertades? Sin bozales ni ataduras. No me vendáis democracia. No me vendáis democracia porque esto es dictadura. Porque esto es dictadura. Ahora se está acabado, ¿eh? Por favor, sacarme en alguna foto que mi mujer se cree que no voy a cantar con esta gente. Que todas las fotos son de aquí para allá. Y mi mujer dice, tú no has ido, tú no has ido, tú no has ido. Que sí, hijo, es que estoy aquí. Mira, mira para allá. A ver. ¡Ay, ay, qué cielo! ¡Mi mujer! ¡Ay, es la vida! Es la vida que hace mucho tiempo. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. ¡Pasen y vean todos nuestra discoteca! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Dos papeles al marino, dos papeles al marino, siempre sobra. Entendí.
por los mensajes. La carta que te llegaba de la mano de un cartero, donde un tecuno valía para decir que te quiero. La carta que tu perfume ahí al abrir la liberaba, la que también de tus labios siempre un beso dibujaba. Se fueron aquellas cartas por los avances modernos, aunque yo pienso, señores, que en este tema en concreto hemos salido perdiendo, hemos salido perdiendo. Un aplauso para don Adolfo, conocido mundialmente. No, ahí está el tío. Bueno, buenas noches. 60 años ya. Buenas noches. Muchísimas gracias por aguantar tirón. Sabemos que hace un poquito de frío, que había noticias de que no veníamos porque estaba el agua, que iba a llover. Total, en definitiva, ustedes se habían quedado, el agua no ha llovido y nosotros estamos aquí. Y nada más que por eso vamos a brindar, ¿vale? Así que venga esos vasos arriba, abajo. Y en el centro... ¡Ay, cuándo coño va a acabar la serie! Cuéntame de la primera. Yo me enganché cuando empezó y ahora el Imanol ya es mi colega. Las series de televisión te enganchan porque son muy adictivas. Yo estuve metido en un centro para dejar aquí no hay quien viva. Mi novia siempre me protesta y dice, a ver si deja la serie, ella me cuenta. Pero yo paso y sigo viendo el Doctor House y me quedo allí sentado hasta que se acuesta. Los jueves me dan la canta porque me quedo pa' ver el barco y viendo tantas pibitas me puse tonto y me fui pa'l cuarto. Mi novia estaba acostada y en calzoncillo dije gritando, cariño, ven que te coja. Y me dijo quieto Juan que te va a encontrar el águila roja, que me gusta una discoteca, una pureta y un bailoteo, pero si te veo la cara, digo no bailoteo, no bailoteo, no bailoteo. Esto no es regular, regular, no. Esto no. Este lado está más fuerte. Yo lo he visto mejor. No está malamente, no está malamente. Pero se puede mejorar, se puede mejorar. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Venga. Vamos a hacerlo nada más que con la parte de la derecha nuestra, que es la izquierda de ustedes. Del pasillo para allá. Del pasillo para allá no hacerlo. ¿Qué pasa? Que tenéis la ventaja de después echarle más cojones que yo, ¿vale? No. Vamos a hacerlo bien. Hacerlo con los brazos, echando cojones ahí. ¡Ahí! 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 ¡Vamos a calentar! Pero si te veo la cara. Es superable, es superable. Los míos. Es superable, vamos a echarle goles. ¡Vamos! ¡Vamos a echarle goles! ¡Vamos a echarle goles! ¡Se ha cagado, se ha cagado! Pero si te veo la cara, ¡ahora! Vamos a dejarlo en una X, vamos a dejarlo en un empate y era todo el mundo. Todo el mundo echando cojones ahí, ahora con los brazos y todo, ¿eh? Pero si te veo la cara, ahora. ¡Oh, es su cojones ahí! ¡Oh, es su cojones ahí! ¡Los mejores! ¡Los mejores, colegas! ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Que había uno que lo ha hecho con tantos jóvenes que me ha dado con el anillo en el ojo. Mira, a ver si pone algo para devolverlo, hombre. Sí, con Manolo y Agustín, que me da gusto Agustín y Nico. Bueno, venga, esos vasos arriba que vamos a brindar por los capitanes de los cruceros. Así que venga, arriba, abajo y en el centro.
También me está acompañando una chavalita muy apañada, que estaba en mi camarote porque en el suyo se mareaba. Así fueron los sucesos, niña, si eso hablamos mañana. Lo veo todo fumado. El hijo puta de Italia, pero parece que es gaditano. Que me compra una hipoteca, la pureta y un bailoteo. Pero si te va ahora, contigo no bailoteo. Eso es, coño, eso es. Pregúntame, en tu amistad. Va a ser por el baile de los puretas, ¿eh? Así que con más fuerza que nunca, esos vasos arriba, abajo y en el centro. Eso es. Hemos podido comprobar que os ha gustado el baile del pureta, pero ese baile pega más si estás en marcha en una discoteca. Por eso vamos a enseñar un baile para hacerlo en carnavales. Y así lo baila todo el mundo, tanto pureta como chavales. Para poderlo hacer, ponerse todo en pie. Para poderlo hacer, ponerse todo en pie. Para poderlo hacer, ponerse todo en pie. Con el levantadero que se llama flor. Parece ser que ya podemos comenzar. Espera que todavía faltan los flores. Cogerse todas las manos y levantarla como nosotros. Ahora nos inclinamos hacia adelante poquito a poco. Movemos todo el culo. Aprovecharse, aprovecharse ahora. Vea lo bien que sale. Estamos todos ahora mismo para que viniera Antonio Canales. Que me gusta una discoteca. ¡Hola, Carlos! Muchísimas gracias por estos aplausos tan efusivos hacia nosotros. Estamos encantadísimos de estar aquí otro año más, aunque sea la primera vez. Me he contado una cosa que me pasó en la farmacia el otro día, que es verdad, ¿eh? En la farmacia donde yo trabajo hay un chaval que es gangoso. Por favor, señorita. Señorita, por favor. Paqui. Fanny. Mira, puta. Me cago, está hablando, déjala. En la farmacia mía hay un... Mía no, yo trabajo allí, mía, cara. Eso quisiera yo. Un chaval que es gangoso. Y llegó uno que era gangoso, bien. Mala suerte. Y le dice el gangoso al de la farmacia que también era gangoso. Tiene que explicar las cosas, si no... Y dice, hola, buena tarde. Hola, buena tarde. Y dice, usted tiene... ¿Betadine? Dice, Betadine no tengo. Dice el otro, Poyolo, dice, Poyola, pero Betadine no tengo, ¿eh? ¿Puedo contar yo unos guarrillos? Bueno, más que guarrillo es marroncillo. No sé, ¿no? Está la paz, ¿eh? Después me da ahí el cambio. Este hombre que va al médico con una pastillita en la mano. Y dice, mire usted, doctor, esta pastilla, ¿yo me la puedo tomar con diarrea? Dice, yo qué sé, picha, yo me la tomo con agua. Papá, papá. Papá. ¿Qué quiere, niño? Papá, papá.
que yo ya tengo 25 años. Dame dinero para... Y se anda para darle la vuelta a la mano, que está la cosa muy chunga, picha. Mira, esto que yo me avecino es un chiste. Esto va a pasar a mí la semana de carnaval, allá de puta. Llevo 30 años saliendo en carnaval y mi mujer 30 años enfadándose conmigo todos los años. Todos los años se enfada conmigo, la de puta. Y ya hemos tomado la determinación de escribirnos con un papel. Cuando llegué el domingo después de la cabalgata, me pone allí un papel y me dice, ¿va a comer? Lo veo, digo, claro, carajo, acabo, y lo he visto que acabo de llegar. Y me dice, ¿pon el microondas, tiene la comida? No, le me cago en los muertos, me levanté al microondas, preparé la comida. Y al siguiente lunes, pero era el segundo lunes y había que trabajar. Y le digo, llámame mañana a las 7 que me voy a acostar muy cansado. Y se lo doy. Y me dice, vale. Y cuando me despierto a las 11 de la mañana, la hija de puta no me había llamado. Y ya, no te dije que me llamara y pone un papelito. Que yo, que son las 7. La hija de puta, la tía, que yo vengativa, asquerosa, tío. Dice que era una película tan mala, tan mala, tan mala, tan mala la película, que cuando terminó, en vez de poner fin, ponía por fin. Dice, mira, dice, papá, que me voy con mis amigas. Dice, ¿dónde vas? Dice, a dar una vuelta con mis amigas. Dice, ¿y con esa falda? Dice, sí, papá, ¿qué pasa? Dice, métete en el cuarto y cámbiate la falda. Pero papá, ¿por qué? Porque sí, porque te cambies la falda. Pero si van todas mis amigas igual, que te cambie la falda. Pero dame un motivo, dice, que se te ven los huevos, Juan Luis. ¡Doy, Cano! No, no me pasó. Gitano que se encuentra la Guardia Civil y le dice a la Guardia Civil, ¡alto ahí, quieto, gitano, quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¿Ustedes de dónde vais? Y dicen los gitanos, ya para el cuartel. Bueno, voy a contar un chiste y ya pasamos al popurrí. Se han tojado. Un bate de estos de los bares que peste, una peste rosa, tigre, peste gorda. Y había un mariquita, maricón. Gay, maricón, gay. Ok. Y al lado, un negro. Bueno, no, un negro, no, un hombre de color. Negro. Y el negro era de la cofradía del Gran Poder. Estaba preparando. Grande. Coca-Cola, gordo. Light. Y cuando ese muchacho de color termina de orinar, hace el azuleo. Para cubrírsela. Dice marido, escucha, si la va a matar, me la da, ¿eh? Muchísimas gracias, señoras y señores. A continuación, tengo el gusto, por mis partes, de cantar el popurrí. Lo que sí os pido, por favor, que yo lo sé, que se lo sabe todo el mundo. Yo no. Pues vete. Como todo el mundo, de nosotros, pichá. No sabe la gente. ¿Vamos a cantar todo el mundo? ¿Fuerte? ¿Sí, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Aliera que está cerrando el de los buñuelos. Yeah.
noches en la discoteca entra un chavalito un poquito pajoleta. Tiene gafita y cara de pardillo, pero es más caliente que unas gambas al ajillo. Aunque el chaval se llama Carmelo y es soldador en astillero, desde chico es vagoneta, por eso la gente lo llama Violeta. Y no te vea el peligro que tiene Violeta. A Corvo se define con los puretas. Por eso cuando coincidimos dentro de la discoteca, sí, siempre me llevo yo un rabito de Violeta. Yo tengo una voz muy profunda y al cantar algo de los brillos no me sale igual. Y pensé, ¿qué puedo hacer para poder cantarla bien? ¿Cuál será la solución para poder cambiar mi voz? Y se me ocurrió comprar unos globos y desde entonces lo hago mucho mejor, mucho mejor. Dime que no, dime que no, dime que no. Cuando vienen los grupos no lo ve aquí cantar, ni el Canijo, ni Juan Carlos, ni el Sheri pueden entrar. Y al Pelejo cuando viene siempre lo ve a pasar, siempre lo ve a pasar, porque resulta violento echar Pelejo para atrás. ¡Eso es! Pa, 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 pa. En mis tiempos los DJs terminando ya la fiesta apagaban todas las luces y pinchaban una lenta. Al momento encontraba todo el mundo metiendo cuello, los más guapos triunfaban y los feos bailan entre ellos. Una noche me embalé con un golpe certero, me acerqué. Sorprendida, ella me dijo, ¿me estás dando con el móvil? No, me estoy dando con el fío. Y cuando se acababa lento todos a bailar el fin. No vean cómo se venían. La boca se secaba si bailaba mucho tiempo el tuit. Una copita, porque una copita. La tía se movía más que un gato en un cajón. Yo estaba más perdido que un gordo en el decatrón. Pa' arriba, pa' la izquierda, por delante y por detrás. Yo la tiré pa' arriba y dijeron los verbales. ¡Y yo la copita! Lolita, tú tienes una forma de caer que me fascina. Lolita, la hostia que te acaba de meter por la copita está perfectamente como pueden comprobar. No le ha pasado nada y parece que va a hablar. A ver si tiene huevo de tirarme otra vez más. Muerto, tui, tui, muerto, tui, 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 tui. Última canción de nuestra fiesta, la escuchas y recuerdas los momentos que esta discoteca me hicieron pasar a un pureta. Buscaré la forma de gustarte, probaremos nuevos bailes, volveremos ya de madrugada y te contaré que soñé.
se cumplió. Lo vivimos tú y yo, que lo nuestro es amor, amor. Buscaré la forma de gustarte, probaremos nuevos bailes, pero no quiero marchar sin antes volverte a decir, así bailalo pura. Muchas gracias. Esto sí que es un pedazo de público, esto. Bueno, ahora antes de seguir, tengo que dar una información. Cállate, chiquilla, cállate ya, chiquilla. ¿Lo veis? ¿Eh? Y lo más grande es que no es a mí. Si fuera a mí, pues la veo. Una información muy importante. El muchacho que va por ahí, ahí no es banderillero ni nada de eso, ¿no? Es el que vende los CD-ROM. ROM, ROM, ROM. Y tiene una oferta aquí para ustedes. Un CD, 5 euros. Dos, 10 euros. ¡Ole! 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 Allí quiero barato, barato. Comprador, comprador, está ahí, ve. Mira, dice que iba un borracho que se mete... Te toman agua, me contó un chiste. ¿Puedo? Sí. El borracho que se mete en el autobús... una ta. Cuando llega a la mitad del autobús, hasta ahí dice, todos los que estén aquí delante mía, soy tú unos maricones. El chofer que lo está viendo dice, ojo, la que me ha caído a mí con este. Y todos los que estén aquí en la mía, soy tú unos tíos de puta todos. El chofer lo mira y dice, ¡oh, fula de madre! Y todos los que estáis aquí atrás mío sois los mamones. El chofer ya cabreado frena o al borracho lo va a del autobús contra la pared. Dice, ahora, dime dónde están los maricones, los hijoputas y los mamones. Dice, ahora yo qué sé, oye, con el frenazo que ha dado me lo ha rebujado todo. Bueno, importante ahora... No le va a hacer, pero vamos, yo no quiero que lo haga. El Lobe quiere hacer y lo va a hacer un truco de baile. No. Él me prometió a mí, en Cádiz que lo iba a hacer. No le ha salido nunca, pero si me lo prometió, lo hace o no lo hace. Vamos a animarlo. Lobe. Pero pasa nada si no sale. Si no sale, no pasa nada. Esas son cosas. Me va a meter un compromiso. ¿Tú me lo dijiste? Ya, pisa, pero no. Avísame, porque yo traigo... ¿El que da la palabra lo cumple o no? Bueno, lo hace. Pero no traigo los aparatos adecuados, ¿verdad? Claro, hombre. Bueno, venga, por tratarse de ustedes, ¿eh? No. Muy importante, esto no es broma, por favor, que esto es serio. Esto es un truco que... Espera. Dímelo a mí. Muerto gente. Es muy importante que haya un médico o dos. Ahí, mira, está hablando, atente, atente. Enfermera también. ¿Buena? Sí. Vete para acá, ya. No, esto es broma. Es muy importante que esté la enfermera, hemos visto, Curroa, bombero, pero lo más importante, por favor, Cruz Campo. ¿Está Cruz Campo? Fresquita. Entonces empieza el truco. Venga, ánimo. Dame ánimo, por favor, que es que no tengo ganas. ¡Qué marrón la ha metido! Ya.
Solemos contar los trucos. Esto es una beta que hay un vetado. Eso está ahí, ¿eh? Dicho beta y vetado. ¿Y qué pasa, carajo? Que está ahí en todo, por atrás. Uy, qué maricona son todos. Me cago en tu... Voy a contarlo. ¿Usted se había imaginado, había pensado que Manolo Cornejo, don Adolfo, ha cogido un buche de agua, se ha puesto en la esquina? Estaba como el puchero ya. Tenía el agua caliente en la boca, tenía puta. No, y Cristóbal, que tiene una tienda de deporte en Cali, preciosa. La calle San Rafael, 31-21-47-11, de 9 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. Vende Xanda para comer lenteja. Cristóbal le puso yo la botella, había pensado ustedes, y después al hacerle así, agitar las manos, hasta que llega Manolo, había pensado que después le escupió el agua. ¿Quién pensaba eso? Pues eso ha sido. ¿Ustedes no saben por qué yo tenía tanto miedo? Porque una vez no le puso el tapón y me llenó de agua, el hijo de puta. Ahí está el loro. Bueno, vamos un poquito, ya aprovechando y abusando que somos los últimos, ya se han ido todos, ya no hay bulla. Mañana sábado. Que hace calor. No, mañana domingo, carajo. No, mañana sábado, segunda parte. Bueno, lo que iba, carajo. Vamos un poquito de los guancones, ¿vale? ¡Sí! Pero, como no hay prisa, mañana hay playa, dieta chungo, ¿para qué? Vamos a hacerlo bien eso, vamos cambiando. Tardamos, nah, nos cambiamos, ¿vale? Esperadnos. Por favor, no irse, nos cambiamos, gracias. Ya. Gracias por esperarnos, ya estamos cambiando. Daima, tú, ¿eh? Ay. Muchísimas gracias. Esto es una pequeña broma para que la gente se ría. Sí, se ha ido toda la cerveza. ¡Ah, qué tontería! Aprovecha para yo mear, no he podido. Bueno, vamos. Mea para adentro. Vamos a cambiarnos, pero en serio. Y no quiero cachondeito de nadie. ¿Vale? Bueno. Mira, no hace falta cambiarnos. Pero a la de tres somos guancones. Venga. Una, dos y tres. Eso es.
silencio, silencio. Al cabo de los días volvió el chaval al agujero. Tendría que estar lloviendo porque traí a un chubasquero. Estuvo otro ratito por allí humeando, con las venas en el cuello, seguramente estaba cantando. Se ha creído el gachón que el boquete es suyo. Pues si tuvo 9 meses, joe, que joe, el tío capullo. ¡Qué sueño y qué flojera! ¡Oh, me está entrando a mí! ¡Mamá! No me levanto ni pa' dormir. Entonces seguro también sabéis el de los profesionales, ¿eh? ¿Seguro? ¿Cómo era el de los profesionales? Decía. No me tires tiritos en el pecho. No me tires tiritos en el pecho. No me tires tiritos en el pecho. ¡Ay! ¡Ese fue! ¿Por qué no se suben ustedes y nos vamos nosotros? Salí ya de la barriga. Salí ya de la barriga. ¡Ay, mochado! Salí ya de la barriga y toda mi vida llevo. Lo quito por encontrar al tío del chubasquero que durante 9 meses me la dio a mi mortal. Juré que me vengaría si por suerte algún día me lo encuentro cara a cara. Voy a dársela de muerte por todos los cardenales que el tío capullo me hizo en la frente. Y el otro día en mi casa fui a traer en el cuarto baño y a mi padre lo sorprendí. En la ducha y al ver lo que le colgaba, encontré por fin a quien yo buscaba. Me fui para darle una piña y usted no querrá creerlo. No se la di, lo perdoné porque el pobre está que da pena verlo. No me tires tiritos en el pecho. No me tires tiritos en el pecho. No me tires tiritos en el pecho. Tírate el otro en el culo que ya tiene el boquete hecho. ¡Vamos, valentero! Hola, buenas noches. Perdón que no vaya a presentar. Dios. Si yo te grito a ti y no me escuchas. Si yo te grito a ti y no me escuchas. Si yo te grito a ti y no me escuchas. Es que tú no oyes. A ti te gusta el folk. Folk, folk, folk. A ti te gusta el jazz. Jazz, jazz, jazz. ¿Y a quién no le gusta? ¿Qué? El amor. Hey, mi padre, sunshine blue, baby, no ten. Bam, bam, bam. I hold my baby time. La parte de la jamba. Bam, bam, bam. I hold my baby sunshine blue. I hold my baby time. La parte de la jamba. Bam, bam, bam. Baby time. La parte. Un poco más rápido esa forma. Fuerte aplauso, José Mari. José Mari, 67 años. Trabajaba en el diario de Cádiz. Lo que pasa es que nada más que ponía los puntos en las I. Y dijo, pues este hay que salirlo. 1.500 euros, pon tío. Las I nada más. Y había veces que me ponían las I. Se equivocaba, ponía la otra cosa. Lo sabe. A lo que vamos. Voy a cantar para todos ustedes ahora, porque estoy aquí a gusto con todos ustedes. Que se dice, ahorita se le dice. Un ángel. Ha pasado un. ¿Qué? Yo no soy de bulería, ¿eh? No, bulería, no, que no soy de bulería. Una tontería, dicho. Ah, bueno. Voy a cantar para todos ustedes una balada.
Me ha salido cabrito, pero era balada lo que escribía. El tema en inglés se titula Bimber and the Frog at Night, the Penguin in the Sunshine in the Gather. Más the Gather a ti. What in the hall with the man's Savior White? 3:30, 4:45. Cuando ella dijo, Juan, estoy sola. It's to share. It's a full left meat. You want meat for me? Y me quedan tus muertos, ¿eh? Ella. Y al ver, que ya no voy a comprar pan. ¿Qué hacemos? Y dice, coge los picos que están ahí, Juan. No conforme, ella no salía en la borriquita este año. Y dice, ¿qué hago? Y dice, Juan, mira, pues ahí en la nevera, abajo del todo, está la zanahoria. Y se puede tener el culo. Y ella, por mi madre. Total, que empezó a decir, me quería dejar. Dijo ella, And together, you've been in the hall in the time, and the table, and you've been a fondy, This is life, the people I have a time when a whole shit. La columna estaba mal. Me suele pasar muchas veces. In the afternoon. In the cover of my shoes, you see, you go feeling, contentísimo de estar aquí con ustedes. ¿Ustedes dos? ¿Dónde vais? ¿Ustedes dos? Yo te doy el dinero de la entrada, ven para acá. Vamos con el pelota ahora. Yo sé que está cosa mala ya, vente para acá. Ahora que vaya, papá. Esta es la balada, preciosa. Dice así. I love you to tend in my way. I watch you, my darling. I hold you to tend in my way. I watch you hold my say, hey. Son las olas del río. ¡Que el río no tiene olas! ¿No tiene olas? La canción la he escrito yo. Me sube el carajo si tiene olas. ¿Eso qué? Chiquillo, aliena que me canso. Carajo, que me ha dejado aquí como... Fuerte aplauso, vaya ahí. I love you. Love you. I love you. Love you. I love you, me lo queme. Oh. I love you. Love you. I love you. Love you. I love you, me lo queme. Con un tocado desde ayer. Ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Gracias a Dios. Se va a quitar frío, ¿no? Buenas, ole, ole, ole. Bueno, sentarse. Otra no hay, vamos a continuar nosotros, ¿vale? Ya las demás han ido. Vamos a seguir nosotros. Lo que sí, viendo este público, porque normalmente esto es un tesoro que nosotros tenemos guardado. Hay veces que lo sacamos y veces que no. Pero viendo este público y este ratito que estamos echando, yo creo que todos somos merecedores de compartir nuestro gran tesoro. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro gran amigo Miguel Mellao. Va a contar una cosita, ¿vale? ¿Cómo está ahí? ¡Ole! ¿Está bien ahí, Miguel, o te la levanto?
Hace tiempo que no me levanto. Señoras, señores, muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes. Desde luego. Habéis puesto el aire acondicionado muy fuerte, ¿no? Bueno, yo voy a contarle cuando yo nací. ¿De qué te ríes? Así como todo el mundo. Hace muchos años de esto ya, ¿no? Yo soy mayor, aunque no lo crean ustedes, soy mayor, ¿no? Yo tengo el carnet de identidad con números romanos. Cuando Jesucristo dijo, Lázaro, levántate y anda. Allí estaba yo para ponerle la zapatilla. Yo cuando nací el arco iris era en blanco y negro. En vez de subirme los caballitos, me subí a los dinosaurios. Soy mayor, ¿eh? La gente se cree que estoy echando los dientes ahora. Pero no soy mayor. Fíjate si soy mayor, que cuando yo nací el mar muerto estaba enfermo. Una infancia muy chunga, porque toda la madre cuando tiene un niño dice que el niño más guapo ha tenido. Yo no, yo cuando nací, nací ya feo. Bueno, primero nació mi hermana, la hija puta, esa hija era fea. Tengo una hermana más fea, la hija puta. Mira si era fea, que cuando nació el médico le dijo a mi madre, señora, ¿tiene usted una soltera? Qué fea era la hija puta. Mi madre la mandaba a pegar cebolla y en vez de llorar, ella lloraba la cebolla. Le hizo el carnicidad y le hicieron la foto de espalda. Qué fea era, hija. Mira si era fea, se metió a prostituta y murió virgen. Después nací yo. También feo. Mira, ese nací feo, que cuando me trajo la cigüeña vino dos veces. Una para traerme y la otra para disculparse. Ustedes saben, cuando un niño nace, el médico lo coge por los pies y le pega en el culo para que el niño llore, ¿no? Cuando yo nací, me vieron a mí, me pegaron a mi madre. Y antiguamente ya la han quitado, pero antiguamente daban 2.500 euros por un niño, ¿no? A mi madre le echaron una multa. Mi madre le preguntó al médico, y se dortó que tenía. Y se pues no lo saben. Lo tenemos amarrado en la pata de la cama. Y se dortó, pero no te preocupes, nosotros lo vamos a coger, lo vamos a tirar para arriba, si vuela es un murciélago. Mi madre me llevaba para mi casa, la vecina le preguntó a mi madre, dice, María, ¿qué ha tenido? Dice, mira esto. La mujer me tiró de arriba abajo, le dice a mi madre, ¿eso qué come? Llega a mi casa, mi padre me vio, le dice a mi madre, coge al niño y lo tira. Dice mi madre, no me va a ir para que los hermanos jueguen con él. Mi madre en vez del pecho me daba la espalda. Ahora andé. Fui muy listo, porque andé con dos meses. Bueno, andé porque nadie me cogía en brazos, ¿no? Un día me sacó mi madre al parque y se puso un tío, 12 niños alrededor mía, mirándome fijamente, y le dice mi madre, dice, ¿qué? ¿No había visto usted un niño nunca como este, no? Y dice, los niños gratis nunca. ¡Fuerte aplauso, Miguel! Bueno, ya para despedirnos vamos a cantar un paso doble que habla de nuestra familia, de nosotros. Lo cantamos cuando más a gusto estamos y este es el caso. Muchísimas gracias por este recibimiento que nos habéis dado. Gracias de verdad, de corazón, y hasta siempre. ¡Vámonos, hoy! Thank you.
seas alquiler, ya verás tú cómo sirve. Que todos los carnavales, tu hermano, como ya sabes, viene pidiendo un disfraz. La ropa de los diablillos, la lanza y la trenza de aquellos idiotas. La barba del barbacoa, la llave de aquella momia y una mano del terror. Hay un poncho y un sombrero de mexicano de los príncipes trae más encantado. Y de los tangos, tango el pantalón de militar profesional, un uniforme que aún podría aprovecharse, pero ¿por qué voy a tirar? Mi viejo body se conserva mucha clase. Del hospital, hay una barda y un pijama que también. Esa girones, los tirantes que vinieron con el levante y una gorra caletera. Y es que yo no guardo disfraces, yo guardo una vida entera. Para que todo el mundo lo sepa, sin bailar los tiene que bailar, no importa la edad, aunque ya no seas un pibe.